Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje tenéis para los acuarios en estos momentos? ¿Que les pueda aportar alguna clase de ayuda? ¿Qué mensaje tenéis para ellos? Para que les pueda servir de guía en estos momentos si lo necesitan. Vamos a ver. Bueno, estáis en un momento de decisiones, las cuales van a ser justas. Esta carta representa la justicia. Bueno, los ángeles de la guarda saben que estás preocupado, pero no tienes por qué. Manteneros firme, déjese iluminar por la luz divina y todo irá bien. No subestimen ningún detalle, solo el perdón puede traer paz. Vamos a ver si os aclaran algo más. Bueno, se está diciendo a los acuarios. Ha invertido donde convenía. Tenga paciencia, siempre se termina recolectando lo que se siembra. Esté preparado, porque puede que todo se aclare rápidamente. Tómese un respiro, tenga nuevos proyectos. Tus ángeles de la guarda se están dando cuenta de que no avanza. No deja de analizar las distancias, opciones que se le ofrecen, pero es incapaz de tomar una decisión. Pide a sus ángeles que le indiquen la dirección que ha de seguir y que escuche la vocecita de su interior. En el fondo sabe lo que ha de hacer. Bueno, vosotros tenéis la respuesta a aquello que os preocupa. Y aquí tenemos a los ángeles de la guarda que os está diciendo que pongáis orden en vuestras vidas y que os deshagáis de todo aquello que os molesta o de las personas que esperan mucho de vosotros y que nunca os dan nada a cambio. Alguien, porque también podéis ser vosotros, sois personas sensatas, perspicaces, cariñosos y con gran sentido del humor y muchas experiencias para compartir con los demás. Este es el mensaje de los ángeles de la guarda para los acuarios, para en el momento que abran esta lectura les pueda servir de alguna guía. Gracias.